be mine. Bienvenidos a esta tercera parte. La parte más esperada que desde ahorita estará llena de acción y destrucción. Y como hasta el mismo juego lo sabe, decidió poner una canción que quede acorde a lo que está pasando. Me resulta un poco insultante que si la máquina ya sabe de mi gran ejército, solo me esté mandando una unidad a la vez. Como me lo esperaba, mi enemigo controla esta área. Pero por desgracia para ellos, aquí viene mi gran ejército de panzers, para acabar con una base secundaria muy chica. Como tienen torres defensivas que me están atacando, primero es importante destruirlas para evitar las bajas. Me parece que su edificio para crear unidades de ataque tiene unos lanzamisiles, aunque no me preocupa tanto ya que es muy improbable que te den si estás en constante movimiento, a diferencia de las torres defensivas. Además, dicho edificio acaba de caer, y les queda dos plataformas de extracción de masa, por lo que para cortar sus suministros hay que destruirlos también. Algo que quiero agregar, es que esperaba una resistencia mayor en esa mini base, y de tanta acción que había me olvidé de mi otro batallón, el cual por lo visto ya hemos sufrido dos bajas, señores. Pero si nos enfrentamos a fuerzas como las que había en la mini base del sur, estos 15 tanques serán suficientes como para arrasarlos de una vez por todas. Hasta un camión de mi artillería se quería unir a la fiesta, pero llegó cuando ya habíamos barrido con la zona. No quiero que enemigos se vayan a filtrar, y crear de nueva cuenta otra mini base. A estos los moveré todavía más adentro de donde los había enviado. Y como de verdad quiero ya terminar la batalla, moveré todas estas unidades, a la misma posición a la que puse a mi anterior batallón. La fiesta no podría estar completa, si no vuelvo a mandar también a mis bombarderos. El objetivo de mis ojo de águila, será primordialmente el de reforzar la fuerza de mi primer escuadrón de tanques que actualmente ya se encuentra en la base enemiga. Recordemos que la fuerza aérea es más rápida que la fuerza terrestre, y quiero aclarar que el hecho de que sea más rápida no necesariamente quiere decir que sea más fuerte también, no vayan a malinterpretar mis palabras XD. Y aquí viene por segunda vez el ala. LOL, el locuendo sonó como retrasado diciendo eso XD. El jugador enemigo tuvo suerte de que su Land Factory haya quedado en pie después de mi primer ataque de bombardeo, no esperaba tener que lidiar con un jodido escudo. Aunque su suerte se acabó con mi segundo ataque, y todavía se le acabará aún más en cuanto llegue el resto de mi ejército. Y no nos olvidemos de los que están en la zona sur, porque también llegarán para reforzar mi invasión. No me gusta que los jets se alejen tanto de la zona de ataque. Dado que no veía movimiento por parte de mis tanques en el minimapa, decidí reubicarlos. Pues si recuerdan, hace rato les había dado la orden de atacar algo, así que ese algo seguramente fue destruido por lo que mis tanques dejaron de avanzar. Algo que nunca mencioné en todas las tres partes que llevamos, es que el tipo de partida es asesinato. Este modo de juego se gana al destruir al comandante enemigo. Sin embargo, siempre he tenido como costumbre arrasar todo el lugar cuando me siento confiado, como ahora XD. ¿Es que en serio, creen que mi enemigo tenga alguna oportunidad ahora? No pudo detenerme cuando comenzó la invasión, y ahora que he traído más de 50 tanques menos podrá. Por la parte norte veo unidades enemigas, vamos a aniquilarlos. No, estoy gritándolo como si me hubieran destruido el comandante a mi XD, pero es que todavía no quería ganarle. Y este juego fue muy generoso con los logros al haber ganado mi primera batalla en esta versión. Menudo espectáculo de fuegos artificiales que presenciamos. En fin, aquí está la tabla de estadísticas de la batalla anterior, vamos a echarle un ojo porque yo sé que todos quieren verlo XD. En unidades yo abatí 293 mientras que mi oponente 84, es una gran diferencia si me permiten decirlo. En la pestaña de recursos, todo lo gané yo XD.
Recuerden poner pantalla maximizada si quieren ver bien los datos de la tabla, aunque de igual manera terminé ganándolo todo también en tecnología XD. Como ya finalizamos mi primera batalla y con mucho tiempo de sobra, se me haría muy estúpido terminar el video así, por tanto se me ha ocurrido una idea. Bienvenidos al inicio de una segunda batalla rápida XD. Como ya jugamos en el mapa de centro de entrenamiento de Clark, pondré el segundo mapa listado, el cual es Astillero de Coalición. Además, para no aburrirlos con las mismas unidades, decidí cambiar mi facción por los Saiban, y ponerme de color rojo para que combine con mi especie. Antes de iniciar, quiero ver qué es eso de exclusiones. Interesante, un listado para cambiar ciertas reglas del juego, eso no estaba en la versión del Xbox 360. En lo que esperamos a que cargue, estamos viendo por segunda vez esta pantalla que además de contener las banderas de cada civilización como había dicho, contiene también algunos consejos. Ahí si notaron que se trabó un poquito la anterior pantalla, déjenme decirles que no es su PC, es mi video XD. A pesar de que estoy jugando con otra facción, empezaré de la misma manera que como empecé en la parte 1. Pues siempre resulta más económico crear un edificio para entrenar unidades terrestres que a unidades aéreas, y eso va para ambos, tanto como para los edificios, como para el ejército. En lo que vemos cómo están trabajando, quiero recordarles que el tipo de partida es nuevamente asesinato, y la computadora por segunda vez está en dificultad fácil. No sé si sea por la facción, pero se me hace que mi ACU está trabajando más lento que los ingenieros, pues uno de ellos terminó antes de que lo hiciera mi commander, y de hecho el segundo ingeniero terminó al mismo tiempo que el dichoso robot. Necesito dos ingenieros adicionales, y crear una plataforma para extraer la masa de esta área. Hay una cosa que quiero decir, y es que las veces que jugaba en este extraño mapa, siempre me ha ido muy mal, no estoy seguro a qué se deba, quizás a su extraña forma o a lo exageradamente largo que es, pero debido a esto les prometo que no jugaré como en mi primera batalla, les prometo que no estaré tan defensivo en esta ocasión. Aunque para lograr eso, se requiere conseguir toda la masa y energía posible, pero el tener más ingenieros agilizará ese objetivo. Aunque pensándolo mejor, creo yo que este debería de crear un extractor de masa de este lado. Como mi robot ya empezó a subnormalear, vamos a ordenarle crear una torre de defensa para que proteja el extractor de masa que él creó. Sí, justo aquí se ve bonita. Ese ingeniero debería de dejar de comer tacos, avanza más lento que una persona coja, sin ofender a los cogidos, digo a los cojos jejeje. Bien, yo creo que con tres generadores de energía estaremos genial de momento, así que necesitamos proteger las posibles entradas con torres defensivas. Asumiré que mi commander ya está pendejeando otra vez. Lo que les dije XD. 1. Antes de hacer algo, déjenme checar la tecnología que se puede desarrollar, porque tengo que confesarles que las únicas veces que he jugado con esta facción, ha sido en el modo campaña. Ando buscando dónde cojones está la tecnología que te aumenta las ganancias de la masa y energía, y a pesar de que parece ser que esta civilización no la tiene, gastaré algunos puntos en estructura. Eso es todo amigos. Ahora sí, me había quedado en que pondría a trabajar al holgazán que tengo por commander, así que lo mandaré a la plataforma de la derecha que le queda cerca. Y en lo que se traslada, voy a hacer que algunos de mis ingenieros hagan otros dos Land Factory, justo a los lados del edificio que ya tengo hecho. Aquí va el primero. Y moví a ese ingeniero para que no obstruya la construcción de la estructura, además de que él será el elegido para crear el tercer Land Factory, más o menos por aquí. Bingo, este es el lugar ideal. Le daré cuerda a mi ACU para que se mueva, y voy a crear, ups esto no, quería desarrollar otro extractor de masa. Miren lo rápido que se mueve mi chiquitín, nótese el sarcasmo por favor. Bien, mientras la construcción está en progreso, veamos cómo la llevan mis ingenieros. Tenemos algunos que están echando la hueva, hasta contrataron putas y toda la cosa, ok no XD. Pero ya en serio, a mi base le hace falta un laboratorio para que podamos desarrollar más rápido la tecnología, aunque por aquí lo que le falta es otro generador de energía, para que quede igual que los otros tres.
Doy por hecho que el comandante está pajeándose mentalmente otra vez, así que para que se le quite lo entumido, lo puse a caminar mientras pienso dónde sería bueno colocar este edificio de unidades terrestres. Lo que quiero hacer, es que casi de manera inmediata pueda acceder a patrullas que puedan defender esa plataforma donde estaba mi robot, pues es una de tantas entradas por las cuales podría intentar llegarme el enemigo, además de que es parte de mi zona y podría conseguir masa adicional al defenderlo. Me sorprende que ya haya pasado 5 minutos de tiempo en el juego, y no haya habido rastro alguno del enemigo, como sé que debe de estar planeando algo gordo, es hora de ir creando algunas unidades de ataque, solo por si acaso. Con este ingeniero y la concha de su hermana, vamos a construir una segunda torre defensiva en esta entrada. Y hablando del enemigo, parece ser que soy un profeta porque los invoqué XD, pero bueno, mayor razón para seguir construyendo algunas torres defensivas en el área. Acerqué un poco a uno de mis loyalist, o como mierda se llamen XD, para intentar repeler aún más a esos tanques exploradores. Por cierto, no sé si lo notaron, pero ahí les va un dato curioso. La máquina y yo cambiamos de facciones, quiero decir, me ando enfrentando contra tanques, los tanques que yo controlaba en mi anterior batalla de uno contra uno, y ahora me parece, que yo estoy con la civilización que mi enemigo era antes. Además de eso, otra coincidencia es que mírenle los colores a mi enemigo, es el mismo que yo tenía, me estoy enfrentando a mi yo del pasado, solo que en su versión pendeja XD. Como quiero creer que no es tan pendejo, voy a construir una torre defensiva por aquí, ya que asumo que al ver que el camino del otro lado está algo protegido, tratará de irse por algún lado que no lo esté, así que para intentar bloquearlo un poco esta ubicación habrá que defender también. Comandante idiota, devuélveles el ataque. Qué extraño, solo me sale ese símbolo de unas flechas, que creo que es para convertir. Aunque por suerte los enemigos fueron aniquilados, parece ser que de nueva cuenta mi enemigo irá mandando pequeñas tropas solo para hacerme perder el tiempo mirando cómo las destruyo. Para medio defender un poco esta colina, agregaré algunos implementos a mi Land Factory, los cuales serían un escudo, un lanzamisiles y un antiaéreo. El ingeniero lo mandaré a la colina donde estaba el comandante, para que más al rato, cuando llegue, haga un extractor de masa. El comandante por otro lado lo pondré a que recoja los restos de los enemigos. Así como lo hice con el Land Factory de la colina, no, eso no quería desarrollar el intel del edificio, lo quitaré porque no sé qué sea y no lo quiero desarrollar. Bueno, ahora olviden lo que les decía, ya que ya no tiene importancia. Como mi ingeniero ya está por llegar a su destino, de una vez le ordenamos hacer el extractor de masa, para que cuando llegue solo se ponga a crearlo. Siento que hay algo que he descuidado bastante. Pues claro, estaba hablando de esta área. Tengo que reforzar ese perímetro cuanto antes, ya que es la entrada más vulnerable que tengo en mi base de momento. Esperen, ¿ese weón qué estaba haciendo? No puedo creer que yo tenga un engineer que no haya realizado el encargo que le dejé, y desde hace varios minutos. Pero ni hablar, unidades rebeldes siempre van a haber en una civilización, si no este juego no sería realista XD. Voy a construir otra torre por aquí, solo déjenme ubicarla en una posición aceptable. Y a este ingeniero vamos a hacerlo construir el último extractor de masa, pero antes haré que repare mi torre defensiva que anda un tanto dañada. A la verga, veo contactos enemigos, hora de despertar a mi infantería. Ya me imaginaba que no serían tan tontos, tratarán de entrar por el otro camino que no tengo bien defendido, así que mi infantería se dirigirá para allá también. Y no me vendría nada mal tratar de construir otra torre defensiva, dudo que me dé tiempo de crearla, pero no me vendría nada mal intentar, al fin y al cabo no perdería muchos recursos. Además de la torre, ya vieron que acabo de encargar 5 loyalist para reforzar mi defensa. Algo está atacando mis edificios desde lejos, tenía la máquina que traer de nueva cuenta jodidos vehículos lanzamisiles. Pero lo bueno es que ya se están topando con mi batallón, el cual los parará de una vez por todas, y que cabrones, me destruyeron mi extractor de masa. Pero bueno, me puedo hacer otro, y eso mismo aplica para mi torre defensiva XD. Eso es, acerca a tus meteoros para que los viole. Y como eso no se puede ver en YouTube, hora de censurarlo terminando así la parte 3XD.